Un recorrido que hemos empezado con unos amigos ambientalistas preocupados por la situación del río. Yo no soy de Yumbo y una de mis primeras preocupaciones cuando llegué aquí es ver cómo finalmente el río agoniza ante la impavidez de mucha gente, unos por omisión porque no hacen lo que les corresponde, otros porque ayudan echándole basura y terminando de contaminar el río. Yo fui criado en el río La Vieja y sé que es sentirse orgulloso de estar al lado de un río, poderlo disfrutar, poder nadar. Pareciera que aquí en el municipio de Yumbo no sucede. Este letrero que está aquí siempre me ha llamado la atención. Y este letrero destrozado demuestra la realidad del río. De pronto alguna vez una buena intención de alguien y dice salvemos y el resto está destrozado. Este letrero muestra la realidad del río Yumbo. Iniciemos una campaña con estos hombres que quieren hacer algo. No es una denuncia, no es una acusación, es simplemente que miremos de aquí para adelante, no de aquí para atrás. ¿Qué pasó? ¿Quién dejó de hacer? Bueno, es simplemente qué se va a hacer para salvar el río Yumbo. Que no se convierta para las futuras generaciones en una historia pasada, no una historia patria, no una historia prehistórica, sino una realidad actual. Que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes pueda ser, con orgullo decirle a sus hijos, yo ayudé a salvar el río Yumbo. Eso era un caño putrefacto, donde nosotros pudimos evidenciar con estos compañeros lo que era el olor a naturaleza en la parte alta y aquí se siente un olor a podredumbre. Pero también más que el olor es lo que refleja, indolencia, abandono, no tener sentido de pertenencia. A eso los invito. Esperamos que saquen lo mejor de este documental que hacemos con mucho respeto, pero con mucho dolor. Estamos con dos líderes ambientalistas del municipio de Yumbo, preocupados por el futuro del río Yumbo. Hemos hecho un recorrido con ellos, conocedores de la zona, y hemos llegado al sitio donde nace el río Yumbo. Y podemos ver, y ahora van a ver las imágenes, en el estado en que ya el hombre ha ido invadiendo. Y hay sectores donde ya el bosque nativo, virgen, ha ido perdiendo espacio. Bueno, aquí como podemos observar en las imágenes, nos estamos observando el gran impacto que está haciendo el hombre sobre esta zona de afloramiento de nuestra cuenca del río Yumbo. Estamos en la parte alta de la quebrada Santa Inés, donde el bosque nativo ha sido intervenido ya por asentamientos humanos, cultivo de pinos, eucaliptos y algunas fincas que en su uso han ido deteriorando los recursos naturales, en especial lo que es con el bosque nativo, que es uno de los soportes para la conservación del agua. Un diagnóstico, ¿todavía estamos a tiempo de salvar el río? Sí, claro, todavía estamos a tiempo. De hecho, la idea es que unamos esfuerzos entre la sociedad civil, las instituciones del Estado, los gremios, la misma comunidad en general, la misma comunidad que está en los asentamientos humanos, para que unamos esfuerzos y recuperemos toda nuestra zona del río Yumbo como una fuente natural, como una fuente hídrica muy importante para la calidad de vida de todos los habitantes del municipio de Yumbo. Lo principal es que esta zona boscosa que estamos viendo de fondo es una zona protegida desde 1938. Se creó hace 76 años para la conservación de del agua para el río Yumbo. De aquí sale la quebrada Santa Inés, Yumbillo, Salazar, el Roble. Y todas estas quebraditas se unen aguas abajo y forman el río Yumbo, que cada vez lo vemos más seco y más deteriorado. Pero no es gratuito, es gracias a la deforestación causada por la expansión urbanística, la ganadería, cultivos. Hay que ver la zona de Salazar como está deforestada, intervenida para cultivar. Entonces, eso es triste porque esto va secando los afloramientos de agua y vemos el río cada vez más seco y en la zona urbana más contaminado. Todos y cada uno de nosotros valorar más los recursos naturales y lo que esto nos brinda. Nos brindan el agua que consumimos, nos brindan el aire fresco que respiramos, los animalitos que allí viven. Lo principal que tenemos que hacer es valorarlos y que todos y cada uno tomemos pequeñas acciones para conservar lo que nos queda. Todavía podemos reforestar la franja protectora del río de lado y lado para que la producción hídrica se conserve y a ver si aumenta el caudal. Esta es una protectora que todavía está vigente, que se llama Cerro Apacarisucio y es para la conservación hídrica del río. Luchemos porque se cumpla por parte de la CBC, del municipio,
todos nosotros mismos tenemos que aunar esfuerzos y presionar para que se cumpla la ley. Hay sitios que ya son propiedad privada, pero que no hacen nada por preservar el río. ¿Qué tiene usted para decir? Bueno, esa es una gran problemática que es una de las causantes también del deterioro del recurso hídrico que tenemos en nuestro río Yumbo. Esto está reglamentado en la ley 99, donde dice que todo afluente, todo cauce de río debe tener una zona de protección hídrica, y muchas veces esa zona no se respeta por parte de la comunidad o de los propietarios que están asentados allí. Y esto es, como dice el compañero Benson, también es falta de conciencia de la comunidad que vive en esas zonas, porque están en un compromiso también ellos como comunidad y la responsabilidad que ellos tienen también de proteger esas zonas naturales, esos bosques nativos, que son los que de verdad ayudan a que el agua se sostenga, para que sean reguladores de agua. Esos bosques es la responsabilidad de la comunidad también y de la autoridad ambiental CBC para que realmente haga los controles necesarios. Como te digo, estos predios originalmente eran baldíos del Estado. En 1938 el Estado dijo que esto era una zona protegida nacional, reserva forestal protectora nacional, y la bautizó como Cerro Apacarisucio. Pero con el paso de los años, la gobernación la tiró en el olvido, la autoridad nacional y el municipio. Entonces llegó gente a invadir y luego esta gente sacó protocolizaciones, y con el paso del tiempo el INCORA les dio títulos de propiedad, y hoy en día algunas zonas de estas protegidas son propiedad privada. Entonces lo que se debe hacer es darle cumplimiento a que estos suelos forestales, estos no se le puede dar un uso contrario al de forestal para conservar la producción hídrica. Entonces es darle cumplimiento primero por parte de la comunidad con acciones populares, acciones de tutela, y segundo del Estado, para presionar al Estado para que cumpla con esa normatividad vigente. Pero ese es uno de los problemas que tiene el río. Ahora vamos a hablar de la contaminación, y ahora vamos a hacer un recorrido dentro del municipio, cómo a través, no solo que han ido secando las fuentes que alimentan el río, sino que vamos a hablar cómo en el mismo Yumbo se le está vertiendo aguas residuales. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sí, esa es una de las problemáticas también que afectan gravemente nuestro río Yumbo. En la medida en que vamos bajando, nuestro río Yumbo poco a poco va siendo afectado negativamente por ese vertimiento de aguas residuales, que como nuestro municipio de Yumbo no tiene todavía la planta de tratamiento de aguas residuales, pues se le ha hecho de pronto de manera práctica y fácil arrojar todos esos vertimientos al río Yumbo, y es allí donde realmente nuestro recurso natural, que es el río Yumbo, prácticamente comienza a morir gravemente. Jason, ¿qué siente usted aquí, en este bosque tan hermoso, este olor a naturaleza? No sé si lo ha percibido. Esto es una bendición, esto es un paraíso hermoso, o sea, el aire muy fresco, el canto de las aves, esa interacción entre la naturaleza y nosotros los seres humanos, eso es una experiencia sobrenatural. Y por eso les digo, lo principal que tenemos que hacer es valorar eso, valorar los recursos naturales y ponernos a pensar los bienes y servicios ambientales que estos nos ofrecen. Por eso vale la pena que todos hagamos un esfuerzo para que se cumpla la protección de estos lugares tan hermosos. Bueno, nos hemos atrevido con la compañía de estos dos ambientalistas a mostrar este panorama incierto, y que cojamos conciencia que a las futuras generaciones tenemos que dejarles esta herencia, que no sea que dentro de unos años solamente se den cuenta que existió el río Yumbo por fotos, que alguna vez se pudo haber hecho y que era responsabilidad de nosotros preservarlo. Que no pase, y no sé si Jason y Ángel han oído de pronto a nuestros mayores decir, aquí donde están los bomberos, nosotros hacíamos paseo de río. En antaño, sí. En antaño. Y eso nos lo cuenta y nosotros no lo hemos visto. Entonces nosotros a nuestros hijos a futuro le vamos a decir, por aquí existió alguna vez el río. Un llamado a la ciudadanía de Yumbo, a las autoridades, a quien corresponda, para que hagamos algo. Claro. La idea es que demos cumplimiento y conservemos estos recursos naturales que a todos nos benefician. El artículo 8 de la Constitución dice que es responsabilidad de todos conservar los recursos naturales. No terminemos con esta vaina de criticar y de señalar y de decir que eso le toca a fulano de tal. No, eso nos toca a todos nosotros. Es responsabilidad de todos nosotros conservarlos. Entonces tomemos acciones y ayudemos a conservar lo que nos queda.
Ángel, un llamado a los asentamientos que no son nativos. Estos asentamientos no son nativos. La selva sí es nativa. Un llamado para estas personas ya que están conviviendo aquí, para que hagan algo. Bueno, el llamado para toda esta comunidad aquí es que tenga sentido de pertenencia por los recursos naturales de los cuales ellos también se benefician, porque el agua que ellos utilizan también les beneficia a ellos. El llamado a ellos también es que tengan compromiso con los recursos naturales, que ayuden a proteger, que se unan a la causa y realmente nos demos cuenta y valoremos lo importante que son estos recursos naturales, no solamente para ellos, sino para toda la sociedad y para toda la comunidad, porque de ellos depende también nuestra vida. O sea que un llamado no más a la tala de árboles, no más a la destrucción de la selva nativa. Pero bueno, invitemos a nuestros televidentes a hacer este recorrido que vamos poco a poco mirando cómo estamos asesinando el río Yumbo y cómo él ya al final agoniza ante la mirada impávida de todos nosotros. Entonces hagamos invitación. Vamos para allá. Bueno. Aquí nos damos cuenta cómo a nuestra zona derecha todavía tenemos relictos de bosque nativo. Pero a medida que vamos descendiendo, nos damos cuenta que la zona se va deteriorando por la falta de bosque. Eso ha contribuido que los suelos se vayan erosionando y por consiguiente también el recurso hídrico se vaya viendo afectado. Y en la zona del fondo está más afectado todavía porque ya no hay ni siquiera rastrojo ni nada, no hay nada de bosque. Entonces son suelos que realmente no están protegidos y el recurso hídrico pues también se ve muy afectado por eso. Listo ya. Aquí nos podemos dar cuenta también ya cómo el suelo se viene deteriorando por falta de cobertura vegetal y los asentamientos humanos. Esos asentamientos humanos pues utilizan estos suelos para actividades de ganadería y por efecto pues esa actividad de ganadería afecta los suelos directamente. Ya los erosiona, ya no vemos cobertura vegetal. Y es el suelo también como recurso natural pues se viene deteriorando. Y lógicamente pues ya la cobertura vegetal es muy poca o casi nada. Y eso también impacta este recurso natural. Aquí todavía estamos en la parte alta de la vereda Santa Inés. Vemos aquí a nuestro lado uno de los cauces naturales que son tributarios al río Yumbo. En este momento ya no hay nada de agua que esté vertiendo por él. Aunque vemos esta vegetación aquí de bambú, detrás de ella está completamente deforestado. Solamente está el potrero que de pronto les dimos en una de las tomas. Pero esto es fruto también de que ya no baja agua justamente por la deforestación que hay. Entonces, en este momento ya el nacimiento prácticamente está muerto. Ya no baja agua, entonces prácticamente es una de las vertientes menores que ya no tiene nada de agua. Y esto es lo que contribuye a que nuestro río Yumbo disminuya su caudal de agua. Aquí nos encontramos en uno de los cauces menores de la quebrada Santa Inés. Como podemos observar, tenemos aquí la bocatoma para el acueducto de la vereda Santa Inés. A nuestro lado derecho está también la planta de tratamiento de agua potable del acueducto. Y como podemos ver, este cauce todavía es limpio, aunque no es mucha la cantidad de agua, pero todavía surte y está contribuyendo para el acueducto de esta gran bocatoma que necesita toda la comunidad del barrio de la vereda Santa Inés. Y es importante justamente por eso que cuidemos estos recursos naturales. Sí, estas aguas se originan allá en la parte alta, en los bosques protegidos de la Reserva Forestal Cerro Apa Carisucio, un forestal nacional. Y la invitación a que la comunidad siga conservando estos bosques y no dejen que los invadan, no dejen que los deforesten, no dejen que los talen, porque la producción de agua, esta neblina que se aposenta en la parte alta, genera la producción de lluvias y generación de agua para que así la gente siga consumiendo. Recordemos que la quebrada Santa Inés es clave cuando se une la parte baja para formar el río Yumbo. Bueno, aquí estamos en una de las quebraditas también que son tributarias de nuestro río Yumbo. Como podemos observar, la naturaleza todavía se resiste a morir del todo. Ella nos está invitando a que tomemos acciones de protección, de recuperación de estos afluentes de agua tan importantes para nuestro río Yumbo y para nosotros los habitantes. La invitación es a que tomemos acciones, a que protejamos estas zonas, las podamos reforestar, las podamos también declarar como zonas de interés hídrico.
Como podemos ver, la calidad del agua todavía es muy limpia, es transparente, es un recurso natural que nos está invitando a que no nos quedemos pasivos, a que tomemos acciones, a que realmente valoremos este gran recurso natural que es el agua para todos nosotros los seres humanos y para la naturaleza. Esa es la invitación, de que no nos demos por vencidos y que tomemos acciones, y ojalá y lo más inmediatamente posible, para que estos nacimientos de agua permanezcan siempre así como están en este momento y cada día ojalá mejor. Aquí podemos evidenciar el nacimiento del río Yumbo, donde podemos ver ya unas mangueras que captan agua, no sabemos si con permiso o sin permiso para hacerlo, pero podemos observar un río con más o menos un buen afluente de agua, donde se encuentra la quebrada Yumbillo y Santa Inés. Más o menos se ha logrado conservar la vegetación del río. Ahora iniciaremos, a partir de este momento, el suplicio del río. Como poco a poco, en la medida en que vamos avanzando hacia la zona rural, comienzan a recibir agentes contaminantes, deforestación e invasión de sus márgenes por propiedades privadas. Estamos en la quebrada La Huitera, uno de los importantes tributarios del río Yumbo, y aquí podemos constatar que la franja protectora de 15 metros al lado y lado de cobertura vegetal no se conserva por parte de un propietario privado que de manera inconsciente ha extendido su potrero hasta el ras de la quebrada. Esta falta deteriora las aguas. Aquí, como podemos observar, nos damos cuenta cómo los afluentes del río Yumbo, en este caso como la quebrada La Huitera, ya se convierte en propiedad privada. Ya prácticamente su zona de protección está cercada, alinderada por terrenos de propietarios, y pues se hace un poco difícil sus labores de protección, sus labores de recuperación. Y a eso es el llamado, ¿no? A que tengamos esa conciencia también de que debemos dejar su franja protectora para que se puedan conservar estos recursos. Lo mismo también está pasando en sus zonas de cauce del río Yumbo, en su zona protectora, que en muchos sectores, en su mayoría, ya están cercados como propiedad privada. Y esto impide también que se pueda respetar su zona de protección y por ende su conservación, que es lo que estamos buscando, o se busca pues como objetivo principal para toda la comunidad. Aquí podemos decir que en este sitio el río Yumbo cambia, y cambia desafortunadamente para mal. Aquí, como hemos observado ya en las tomas, el agua llega relativamente cristalina hasta aquí a la bocatoma de la planta que va para ser tratada, y se ve con buen caudal, y repetimos, porque las últimas dos semanas ha estado lloviendo afortunadamente, pero cuando pasan dos o tres semanas y no llueve, esto se ve completamente seco y hay dificultades para que haya suministro de agua. Pero ¿qué ocurre a partir de aquí? Desde este sitio específico, al río le cae toda una contaminación generada desafortunadamente por la comunidad. Le caen alcantarillas de la población que está a los sectores y que no tienen servicio de alcantarillado, y desafortunadamente tienen que echar todos sus residuos al río. En la medida que va uno de aquí para abajo hasta llegar a los bomberos, al puente de los bomberos, el río cambia notablemente y de manera muy crítica. El río se pone gris, muy contaminado, y de los bomberos para adelante, como lo veremos posteriormente, la situación es completamente crítica, es grave. Nuestro río tutelar de Yumbo se está muriendo porque lo hemos matado nosotros mismos, porque estamos echando toda esta contaminación residual al río. Queremos allí que pues nuestras autoridades, nuestros gobiernos, se sensibilicen, igual que la comunidad, se concienticen para que este, que es el río que lleva el agua para recursos naturales y todo lo que está en la corteza y bajo la corteza terrestre, eso no es de propiedad, eso es de toda la comunidad. Nadie tiene por qué privatizarlo. Desafortunadamente, pues, ha venido ocurriendo, y eso hace que el río también pierda su caudal y que el agua que se requiere para suministrar a la comunidad no se pueda hacer.
ya hay casos que conocemos en otros sitios donde otros municipios donde los ríos se han recuperado porque ha habido conciencia tanto de la comunidad como de los mismos gobiernos. Caso del río Medellín, da gusto uno pasar por las riberas del río Medellín donde al lado pasa la línea del metro y ver uno cómo se ve de bonito lo que han hecho los paisas. Con el río Bogotá también se ha hecho un trabajo bastante importante. Nosotros esperamos que esto y otras cosas más que estaremos mostrando sirva como un llamado de atención para que tanto la comunidad como nuestro gobierno salve el río Yumbo. Aquí nos encontramos ya en la zona urbana del municipio de Yumbo. En este sector el río ya comienza a mostrarnos unas trazas de contaminación por vertimiento de aguas residuales. Podemos ver también como la fauna silvestre, como las garzas, por ejemplo, también están ahí pendientes del consumo de residuos sólidos, también que son arrojados al río, los mismos residuos que se encuentran también en las aguas residuales. Entonces nos damos cuenta aquí cómo el río comienza también a morir, ¿no? Y eso que estamos solamente en una parte nomás de la zona urbana, no estamos completamente en la zona urbana, pero ya el río aquí comienza a morir. Le doy la palabra también al ingeniero. Sí, efectivamente, como ya Milvio lo ha mencionado, yo diría que no son solamente trazas, es cantidad de materia residual, residuos orgánicos que desde las casas van llegando por alcantarillas aquí al río Yumbo. Nos encontramos aquí de nuevo a orillas del río Yumbo, el cual sigue siendo contaminado por muchas alcantarillas que caen al mismo. Esta zona donde está el Cuerpo de Bomberos de Yumbo, ubicado su cuartel, en los años 50 era lo conocido como la zona de la planeta. El río Yumbo aquí tenía un inmenso caudal y era sitio de recreación de los yumbeños donde venían aquí a nadar, a cocinar los fines de semana. De aquí mismo igual se jugaba fútbol. De estas mismas zonas, dada la limpieza del río, se sacaba agua para llevar hacia las casas. El río no se encontraba como en la actualidad, supremamente contaminado e invadido, porque las mismas viviendas, el sistema de ampliación de la zona urbana que no ha sido controlado, ha hecho que se vaya perdiendo este río tutelar yumbeño y que cada vez está más contaminado. Aquí estamos ubicados en el puente de la Octava, sobre el río Yumbo. Como podemos observar, nos damos cuenta ya cómo los vertimientos de aguas residuales comienzan a hacer que el río prácticamente comience a morir ya de lleno, ¿sí? Porque pues estas aguas residuales prácticamente matan el nivel de oxígeno y la calidad de vida del río. También hay, como nos damos cuenta, vertimiento de residuos sólidos o lo que conocemos popularmente como las basuras, que también comienzan a afectar gravemente el río. Estos residuos sólidos pues también hacen que se afecte todo lo que tiene que ser el entorno de vida de nuestro río. Entonces, para que nos demos cuenta cómo está nuestro río y cómo comienza a morir ya prácticamente a medida del recorrido. Aquí estas aguas residuales en el lado de la galería se vuelve un foco de infección, de malos olores, se vuelve también una proliferación de vectores, de plagas, y es evidente que el río aquí es muy moribundo. Aquí, después de este recorrido, viendo cómo el río Yumbo trae mucha agua de la parte superior, pero ya hemos visto en las tomas recientes junto al puente de la galería y cómo en este momento podemos decir que es la estocada, como después de una corrida donde un toro majestuoso ha dado una gran faena, aquí cae completamente, como ustedes pueden observar, por la corriente de agua contaminada que sale desde el lado derecho de la margen derecha del río Yumbo. Bueno, aquí nos encontramos a 30 metros del puente de la calle 10, todavía en el centro de Yumbo, en plena zona urbana. Como dice el ingeniero Recaute, esta es la estocada mortal, la estocada final que se le da a la calidad de agua a nuestro río Yumbo y en sí a nuestro río Yumbo. No es eso lo que nuestros habitantes necesitamos ni nos merecemos.
Entonces es para que reflexionemos y tengamos conciencia y sentido de pertenencia por nuestro gran recurso natural que es el río Yumbo. Que es evidente los olores ofensivos en este colector que vierte sus aguas residuales, y vemos las aves carroñeras esperando qué materia fecal o contaminante viene por allí para consumirla. Luego estas aves volarán y harán sus deposiciones y podrán afectar a cierta parte de la comunidad. Sí, yo creo que es el llamado de atención. Tenemos que concientizarnos. Ya se mencionó, ni siquiera el letrero que decía salvemos el río, ya no quedan sino unos pedazos allí. Queremos es que, como ya lo manifestó aquí Giovanni, que como el desarrollo sostenible, tenemos que salvar el río porque las generaciones futuras vienen. Hay casos donde el río Rin en Alemania fue salvado, el río Bogotá, el río Medellín, y para toda la comunidad y especialmente para nuestro gobierno. Yumbo, estamos justamente a 10 días de que cumpla 150 años de vida municipal. Creo, y con este grupo el pedido que hacemos es que el mejor regalo luego de este recorrido, el río, nuestro gran río Yumbo, nos hace un llamado a todos los yumbeños, un llamado a que tengamos amor por nuestro río, amor por este recurso natural, amor por este río que tanto nos ha dado y que tanto nos puede dar todavía, y que aún es tiempo de que lo podamos recuperar. Esperamos que durante este recorrido, en lo que hemos visto, toque nuestros corazones, toque nuestra conciencia y nos demos cuenta de que debemos amarnos nosotros mismos. Y una manera de amarnos a nosotros como yumbeños es que cuidemos lo que tenemos. Y qué mejor que cuidar este río, nuestro gran río que a todos nos necesita. Una conclusión, salvemos la vida que es, preserva nuestra vida. El agua es fundamental para nuestra conservación. A las autoridades, ejecutemos el punch del río Yumbo. Preservemos la reserva forestal Cerro Apa Carisucio, donde nace este río Yumbo. A la comunidad no le arrojemos basuras al río. Seamos más, valoremos más el medio ambiente. A la ESPI, hagamos un plan de captación de aguas residuales. Dejemos de estarle tirando el agua sucia al río Yumbo. A la comunidad que le siembre árboles a la margen izquierda y a la margen derecha del río Yumbo, y que por favor no arrojen escombros ni basuras al río Yumbo, hombre, respetémoslo, cuidémoslo.